Te juro que nunca imaginé que mi papá caería tan bajo. No sé si sentir pena o cólera. No sé qué me choca más, Nicolás. ¿Que sea pobre o que esté con la selvática esa? Bueno, lo de Gladys me sorprendió, pero no me chocó tanto. Es que la charapa tiene lo suyo también. ¡Hombre, tenías que ser! Pero lo que sí me sorprendió es que mi papá terminara vendiendo Juanes en el mercado. Él siempre dijo que era un ganador. Y míralo ahora. No tiene plata, no tiene dúplex. Y yo pensaba pedirle un carro nuevo. Eso es lo único que te importa, ¿no? No, Monga, no. Sí me da pena. Pobre. Aunque le cueste reconocerlo, se nota que la está pasando mal. ¡Nicolás! ¡No será mi cuñado jamás! ¡Nicolás! Permiso, Monga. Joel, ven. ¡Ven! Ahora sí, cuéntame bien. ¿Cómo es eso que estás saliendo con Andrea? ¿Yo con Andrea? Sí, pues, no te hagas. Ya me contaron. ¡Ah, sí, Ricolás! Es que se me pasó. No, pues, ¿cómo se te va a pasar? Si ahora somos roommates. No, es que empezamos así de la nada. Pues no, ahora vivimos una relación totalmente intensa, compadre, sí. Andrea es linda, bella, es riquichichichima. ¿Eh? También tiene su simpatizo carisma. ¿Eh? Canta bonito. Baila bonito. Y lo más importante, me quiere. Y de verdad. Te felicito, Joel. Se nota que Andrea es una buena chica. Oh, sí, Andrea es lo máximo. Es más, de aquí de frente al altar, no dejo de pensar en ella. ¿Eh? ¿Ah? ¿Al altar? Qué bonito. ¿Qué pasa, Monga? ¿Por qué esa cara? ¿Cómo que por qué? ¿Por mi papá, pues? ¿Cómo quieres que esté? Ah, yo pensé que eran celos. ¿Celos? Ay, por favor, Nicolás. A mí no me importa lo que le pase a la gente ordinaria. Oye, ¿cómo así con Andrea? Ni siquiera me contaste que pasaba algo y de la noche a la mañana están saliendo juntos. ¿Ah, sí? ¡Ay, Joel! Es la mejor noticia que he podido escuchar. Ay, mamá, tú tienes unas antenas parabólicas, ¿no? Escuché de casualidad nomás, hijito. No importa. Yo pensé que seríamos solteros los dos y así podríamos salir a divertirnos. Pero ahora que estás ocupado, voy a tener que salir con otros amigos. Pero no importa, ¿eh? Porque esa chica Andrea está en algo. ¿Perdón? ¿Cómo que está en algo, Nicolás? Es la chica perfecta. Ya. Es buena, trabajadora, se preocupa por ti. Es linda. Ya. Yo no estoy con Andrea. Bueno, están saliendo, es casi lo mismo. No, Ricolás, no entiendes. Yo no estoy con Andrea. Solo lo hice para molestar a Fernanda. Ay, Andrea es mi causa. Joel, no me digas con lo feliz que estaba, hijo. Ah, ahora entiendo. Bueno, lo lograste. ¿Viste la cara que puso la Monga? Bueno, me parece muy mal a mí. Me parece muy mal que estés haciendo todo eso solo para molestar a Fernanda. ¿Qué importa lo que piense, haga o deje de hacer? Es antipática, Joel. Ay, perdón, Nicolás. No se preocupe, señora Charo. Pienso exactamente igual. De mi bueno, hermana, sí. ¿De verdad? ¿Sí? No, en realidad, discúlpame. Es que Fernanda ha hecho sufrir mucho a Joel y por eso no la soporto. No, sí. Yo tampoco la soporto. Es más, me parece muy bien que Joel la haya molestado. Bueno, a mí no me parece muy bien que utilices a una muy buena chica para molestar a Fernanda. Mamá, ¿y quién ha utilizado? ¿Quién ha utilizado a Andrea? ¿Ah? Solo fue una mentirita piadosa, una mentirita blanca. ¿Viste la cara que puso? En el fondo todavía me ama. No dije nada, un poquito para Nicolás. Pero ahora lo único que tienes que hacer es olvidarte de mi hermana. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Y para acelerar ese proceso podemos salir con un par de chicas ahorita. ¡Excelente! No me parece buena idea. No me parece la mejor solución. Señora Char, es una broma. Mamá, ya estamos grandes, ¿ya? ¿Ya? Vamos, Nicolás. Vamos. Nicolás, mujeres, me presentarás. Vamos. Y les daremos tastas. Sí. ¡Yes!